Bueno, contame un poquito, vos participás en el diplomado de arte terapia y duelo, ¿sí? Haciendo un curso dentro de este diplomado. Creo que es una iniciativa muy hermosa y muy necesaria para todos aquellos arteterapeutas o gente ligada a las terapias creativas que trabajan en procesos de duelo o de acompañamiento de duelo, ya sea para grupos de infancia, ¿no es cierto?, adolescencia o adultos, como es el caso que yo realizo el curso de cuidados paliativos, ¿no es cierto?, en adultos, paciente y familia. Y creo que la instancia que abre el diplomado es una mirada abierta al acompañamiento y a la mirada desde el duelo, desde la partida, tanto de los familiares como el trabajo con las personas que están en ese proceso, ¿no? De ir en este desapego de esta carnalidad o este presente. ¿Y cómo podemos acompañar a estas personas en su proceso de desapego de los elementos de la tierra para poder tener un buen pasar, ¿ya? Y eso también incluye a los acompañantes. Por eso que el curso que yo planteo dentro del diplomado tiene que ver con el paciente y familia. No es solamente la persona que está viviendo este proceso, sino que también quienes acompañan. Muchas veces en silencio, a veces reprimiendo muchas de sus emociones y de su dolor a quienes van a partir luego. Y se me ocurre empezar preguntándote esto, ¿no? Que quizás hay algunas personas que no saben, el título del curso se llama Cuidados paliativos, ¿no? Para adultos en este caso. Se llama cuidados paliativos para adultos, paciente y familia. Paciente y familia. ¿Y qué involucraría el cuidado paliativo? Digamos, si Bueno, lo yo pudieras creo que explicar hay con, una para la... cosa muy importante que tiene que ver con ir rescatando un poco también la experiencia que yo he tenido. Yo trabajo hoy en día con pacientes oncológicos y con familias de pacientes oncológicos en programas que los van reuniendo, ¿ya? Desde mi historia hace muchos años atrás, el poder ir integrando al paciente que está viviendo un proceso de enfermedad, un proceso también ¿cómo decirlo?, de acompañamiento a una enfermedad que va a ser terminal, ¿ya? Y cómo la familia se va involucrando en ello. Hay una cosa que sucede, ¿no?, y que yo quiero ir plasmándola en el curso, que tiene que ver con que el paciente no es una unidad separada de un todo, que es el cuidador o la familia. ¿Por qué digo y o? Porque en muchos casos no es un familiar directo, sino que también es una persona, un amigo, un pariente lejano, que es el que acompaña. Cuando nos enfrentamos a enfermedades, ¿no es cierto?, terminales, como en el caso del cáncer, hay muchas sorpresas a su alrededor. Hay algunas sorpresas que no son lindas, como gente que se aleja y muchas veces familias que se alejan. Y hay otros momentos en que hay sorpresas bonitas, como es muchas personas alrededor que se comienzan a hacer cargo de esta persona o de este paciente que comienza a padecer esta enfermedad. Y por lo tanto comienzan a vivir también un proceso de pérdida, un proceso de despedida, ¿ya? Que es una despedida más bien lenta, que tiene un ritmo, que en algunos momentos no se quiere realizar y en otros momentos sí comienza a soltarse. Entonces, en ese acompañamiento que yo he tenido la experiencia de seguir, en el fondo lo que hacemos es una integración de comunicación entre lo que el paciente siente, lo que está viviendo, y validar lo que el acompañante o el familiar está sintiendo también. A veces hay lealtades que resultan en callar el dolor de uno u otro lado. Bueno, ¿cómo podemos nosotros generar un puente de diálogo? Y ahí el arte terapia es una herramienta maravillosa, porque no necesitamos usar un lenguaje, sino que un lenguaje hablado, digamos, sino que usamos el lenguaje del arte, la metáfora. Y esta metáfora es la que nos permite poder reunir
en este dolor y en esta especie como de desapego al familiar y al paciente. Clarísimo. Y entonces Ahora, sí. hay un elemento maravilloso que sucede además después de esto, que es la trascendencia, ¿no? Cuando ya el paciente no está, cuando ya ha partido, hay un algo del que queda, y es la obra que queda a través de, ¿no es cierto?, del trabajo arte terapéutico, que es un mensaje. Y muchas veces, desde mi experiencia, siempre lo hablo desde mi experiencia, esto no es una gran verdad, sino es que es desde el lugar que me ha Sí, claro. tocado vivirlo a mí. Es un pedacito de esperanza, es esa huella de trascendencia, es ese mensaje para las generaciones venideras de su familia, de su linaje, el que queda permanente, vívido en su obra. Sí, es muy lindo eso, ¿no? Como poder seguir conectados a través de esa parte que se generó entre las partes involucradas en el proceso, ¿no? Así es, así es. Y ese, fíjate que ese lazo es tan maravilloso que a mí me ha sucedido que familiares después de que han muerto los pacientes, qué sé yo, se acercan y me dicen, Claudia, gracias, porque su obra está en la casa y ese mensaje está y perdura. Y lo ven mis hijos y lo ven mis nietos y en fin, y es un poquito de él o de ella que podemos disfrutar todavía. Ya. Es un regalo. Sí, tal cual. Y pensando en la gente que quizás está interesada en el diplomado, ¿qué herramientas podrías decir que van a adquirir con este curso, digamos? Así. Mira, mi naturaleza no solamente es el ser arte terapeuta, yo soy además coach ontológico, por lo tanto, hay un tema con el lenguaje, con las emociones y con la corporalidad que yo incorporo al trabajo arte terapéutico, yo hago una fusión. Entonces hay una comprensión, y cuando digo comprensión, sí, suena racional, pero es una comprensión de las emociones desde el lenguaje. Y hay un elemento que es fundamental de esta comprensión, que es la escucha de las emociones. Entonces, ¿cómo yo, como arte terapeuta, voy a escuchar a un otro o a un otros, si estoy trabajando en un grupo, por Grupo. ejemplo, entre paciente y familia, cómo yo escucho lo que me están diciendo? El escuchar no solamente tiene que ver con el oír, sino que tiene que ver con la interpretación que yo hago de ese oír. ¿Ya? Entendiendo de que cada uno somos observadores diferentes de la realidad. Entonces, cuando yo me planteo a un trabajo arte terapéutico, yo escucho lo que el otro me está diciendo, sí, pero también escucho la obra. Soy capaz de identificar la emocionalidad de la obra, no solo lo que me dicen que la obra expresa, sino que lo que yo observo de la obra. Y eso es un elemento, una distinción relevante y que hace la diferencia al momento de trabajar con un paciente. Ese es uno de los elementos que yo quiero entregar a través del curso que yo les pueda dar en este diplomado, que es aprender las distinciones de las emociones, cómo se construyen desde el lenguaje y cómo puedo ser yo capaz de identificarlas en la obra. ¿Para qué? Para que yo pueda ser un mejor receptor y por lo tanto canalizador de esa emocionalidad al momento de trabajar con los pacientes y sus familiares. Clarísimo. Entonces las herramientas son bien concretas, digamos, en ese sentido. Por más que Muy concreta. el proceso sea metafórico y se exploren diferentes aspectos, es bien concreto lo que vos estás mencionando. Es muy concreto y además, bueno, la idea es poder incorporar, en términos de novedades, entre comillas, ¿no es cierto?, elementos que sean también lúdicos, o sea, cómo yo puedo usar, por ejemplo, el cuento, ¿no? Hay una línea de trabajo que es la cuentoterapia, pero no me voy a Sí. meter en ese lado, pero sí como el cuento puede ser un gatillador del trabajo emocional con la creación plástica. Y a través de eso yo puedo tener una lectura, ¿no es cierto?, de comprensión de esta emocionalidad. O sea, son distintas metodologías o herramientas que van a estar al servicio De. justamente de la comprensión de esta escucha emocional. Claro, y la idea es quizás brindar un abanico de posibilidades
y después estará en cada uno y la intuición y la sensibilidad a ver cuál aplica, digamos. Puede ser Por como un. supuesto, por supuesto. El objetivo es que es que en el fondo los alumnos puedan tener, como digo yo, una caja de herramientas y de acuerdo a la situación que ellos vayan, ¿no es cierto?, enfrentando, puedan elegir en qué momento ocupo cuál. Claro. Para eso, sin duda, que hay que desarrollar un sentido, ¿no es cierto?, una sensibilidad terapéutica. Por eso que las clases también involucran ejercicios prácticos donde ellos se enfrenten a sus propios duelos. Eso Yo te iba no a puedo preguntar. hablar de un duelo, yo no Claro. puedo hablar de un dolor si no soy capaz de enfrentar mis propios dolores y poner al servicio ese dolor mío y ese duelo en el trabajo con el otro. Eso es lo que nos distingue un poco, ¿no es cierto?, de esta cosa de, yo hablo de paciente porque en general en esta disciplina hablamos de paciente, pero la verdad es que Sí. para mí es un igual, es un, yo hablo de un coachee en el coaching, un coachee, una persona que viene a recibir esto, pero que no está en un nivel El diferente, ¿no es cierto? Que no está nivel pasivo, padeciendo digamos. algo que yo no lo padezco, al contrario, es un igual. Por lo tanto, al ser un igual, yo le ofrezco mi conocimiento y mi aprendizaje a través de mis propios dolores para ponérselos al servicio. Y un momento cuando yo se lo pongo al servicio, le entrego estas distinciones y es capaz de descubrir, de relacionar, de calmar, de reflexionar, ¿ya? Y eso es Claro. un poco lo que vamos a realizar en las clases con esta metodología que va reuniendo lo teórico con lo práctico. Claro, o sea, tiene esas dos partes, digamos, tener la teoría y los conocimientos, pero a su vez vivenciar eso que uno, con lo que uno se va a enfrentar, digamos, ¿no? Trabajar en uno mismo Exactamente. para luego después poder involucrarse desde un lugar más trabajado, quizás con el otro. Exactamente, eso es, justamente. Transitar. Es ser capaz también, ¿no es cierto? Porque además aquí hay una cosa que es importante, a mi juicio, que si uno trabaja en espacios terapéuticos, ya sea como arte terapia o cualquier terapia creativa o cualquier terapia en la vida de cualquier raíz, de alguna manera tienes que haber sido capaz de haber ido a navegar un poco a tus sombras, de haber descubierto herramientas desde ese lugar, ¿ya? Yo soy de la creencia que en la medida en que yo navego en mis dolores y en mis sombras, puedo tener mejores herramientas para servir a otros. Y eso es un poco la mirada que tiene el programa y puntualmente el curso que yo he ido diseñando junto con el equipo, que es esta cosa teórica que sí, nos va dando reflexión, va a haber discusión, va a haber compartir, van a haber definiciones, pero no pueden estar separadas de la propia experiencia. Solo así yo logro empatizar con este otro que tengo al frente y logro escuchar a la obra y al paciente. O sea que este curso, más allá de adquirir conocimientos, es sí o sí un trabajo personal también en esta, en este área de duelo, indefectiblemente, digamos. Yo creo que sí. Yo no quiero hablar por mis otras colegas, pero sí. Yo creo que de No, de alguna manera, lo que vos piensas de tu. cuando tú hablas de los duelos, todos hemos tenido duelos en la vida. Más ¿Ya? ¿Cuál más, importante, cuál exacto. menos? Cuál más doloroso, menos doloroso, pero todos hemos tenido alguna pérdida y esa pérdida que es definitiva, ¿no? Que nos marca un nunca más, un antes y un después. Y cuando nos enfrentamos a aprender sobre el duelo, sí, vamos a tener que entrar en nuestros propios dolores y nuestras propias pérdidas. Sí, y es una manera también de comprenderlos y transitar desde un lugar más consciente, quizás, ¿no? Si no se transforma en algo que es meramente teórico, y la verdad que para eso hay muchos libros, y yo Claro. creo que, y ahí sí mi mensaje es, para aquellos que quieran aprender de duelo, sin entrar en sus duelos, mira, hay una bibliografía enorme. Para leer y no involucrarse demasiado, claro. Y no involucrarse demasiado. Y entonces yo me quedo en la primera capa de la cebolla. ¿Te das cuenta? Entonces navego la primera capa de la cebolla. Pero si tú quieres hacer un trabajo real, profundo, en contacto con un otro, que de verdad genere una transformación en el otro,
ya sea en el paciente que comienza de a poco a liberarse de este plano de realidad, como en la familia que comienza a aceptar esta partida, no, tienes que navegar en aquellos duelos tuyos. Sí, uno no puede salir no transformado, digamos. No. Clarísimo. Perfecto. Muy interesante todo lo que comentas. Y si vamos un poquito más ya a la parte académica, digamos, ¿cómo se implementa este diplomado y en particular, bueno, los cursos que impartís? El curso es 100% online, ¿verdad? El curso es 100% online, las clases están definidas, digamos, en distintas unidades, ¿no es cierto?, a trabajar. Sí. Clase a clase hay un momento y una cantidad de tiempo destinado a la teoría, otra cantidad de ejercicio práctico, y en conjunto con el resto de las docentes, nosotras vamos a ir realizando una obra final, que puede ser una obra de artista que vaya reuniendo los conocimientos esenciales de cada una de las cátedras para terminar, ¿no es cierto?, en un gran trabajo final, integrando los conocimientos de cada una de los cursos que el diplomado contempla. Perfecto. Si alguien quisiera tomar solo ciertos ramos o ciertos cursos del diplomado, ¿eso se podría hacer? Sí, ¿no es cierto? Que puedes tomar, dependiendo de si te interesa una temática en especial, tomar un curso. Ahora, si tomaste el curso y te interesó y realmente quieres tomar el Claro. resto del diplomado, vas a poder, ¿no es Genial. cierto?, acceder al resto de los cursos y al certificado del diplomado completo. Claro. Y digamos, tener una formación más integral, digamos, que Sin comprenda duda. Esto y puede ser, por ejemplo, relacione. cada uno de los cursos te entrega la posibilidad de profundizar. Si es que a ti te interesa como persona, no sé, como alumno, profundizar en un solo tema. Claro. Tengo, ¿no es cierto?, está cuidados paliativos en niños, ¿no es cierto? Ya, ok, a mí me interesa nada más que el trabajo infantil. Perfecto, lo puedes tomar y ningún problema y tendrás tu curso terminado, ¿ya? Igual integras los elementos y hay un desarrollo, ¿no es cierto?, y una evaluación final. Pero si quieres después continuar, pues se puede continuar con el resto de los cursos que contemplan el diplomado y terminarás con la certificación del diplomado. Perfecto, genial. ¿Y cuál es la duración del curso? Nosotros tenemos, sí, nosotros Una vez tenemos por... reuniones una vez al mes, ¿no es cierto?, que son de carácter más intensivo y son 4 sesiones durante un mes. Perfecto, 4 sesiones durante un mes. Y las clases son sincrónicas, digamos, en vivo. Sí, son en vivo. La idea es poder entregar además material de bibliografía, inclusive material que puedan ellos desarrollar, ¿no es cierto?, también en sus casas, de repente elementos para poder reflexionar. Yo creo que ahí hay una cosa bonita que nos entrega el diplomado, que es la posibilidad, si bien nos reunimos poquito, porque es poquito, en comparación a la intensidad que puede significar, ¿no es cierto?, el curso, porque las clases son 2 horas aproximadamente, entre que iniciamos, qué sé yo, es poquito, ¿no? Para abordar temas tan relevantes. Claro. Entonces, lo bonito que nos entrega la posibilidad del diplomado es poder tener material descargable, entregar lectura de complementaria y también ejercicios complementarios, ¿ya? Para poder discutirlos en clase. Las personas no solamente tienen que pensar en que ellos van a destinar un par de horas a la semana, sino que además esto requiere un trabajo y una disposición durante el tiempo que sea reflexiva, que sea como yo, esto no es una actividad aislada del fin de semana, ¿no es cierto?, o de un día Claro. jueves o de un día miércoles, ¿ya? Sino que es, yo estoy en este curso y estoy viviendo esto. Bueno, ¿cómo yo me integro y cómo yo voy resolviendo ciertas problemáticas y las voy compartiendo con el grupo cuando nos encontremos? Perfecto, o sea que va a haber, es mucho trabajo personal e individual para después poner en común y, como tú dices, dialogar y compartir, pero no va a ser algo de un solo encuentro, sino embarcarse en ese proceso. Exacto, yo no sé si es mucho o poco el trabajo. Yo creo que eso es un juicio de valor que va a tener que ver con la gente que se Claro, enfrenta, ¿verdad? O sí. sea, para personas que tienen su agenda copada puede ser mucho,
para personas que tengan su agenda más libre puede ser poco, pero tiene que Tal ver con cual. la intención, ¿no? De profundizar y de entrar en un camino que es enfrentarse al tema de la pérdida, del duelo. Hay también un trabajo precioso que hace una de las colegas de nosotros, Patricia Manubens, que hace sobre la espiritualidad. Entonces, también vamos a entrar en temas re profundos, ¿ya? Que tiene que ver con estar abierto a una reflexión, que no es solamente la hora de clase, a eso voy yo. Exacto, sí, mucho trabajo personal. Buenísimo. Bueno, y para terminar, ¿quisieras decir algo más o dejar la invitación a este curso, algún mensaje en particular? Creo que ya hablamos bastante y está bueno, la gente tiene una idea de con todo lo que se va a encontrar, o al menos, bueno, no todo, pero por dónde va a ir, ¿no? A transitar. Yo quiero dejarte invitada a ti, a quien escuche este mensaje, a un diplomado que es necesario hoy. Es un diplomado que nos abre una conversación que tiene que ver con el duelo, con la pérdida, que lo podemos enfocar, sí, en la pérdida de un alguien a quien amamos, pero también lo podemos enfocar a las pérdidas que tenemos en nuestra vida. Hoy en día no somos ajenos de lo que está sucediendo en este mundo y creo que la conversación del duelo se hace necesaria. Esta reflexión de abordar la emocionalidad, la espiritualidad, el ser a través de la pérdida es hoy día un elemento necesario. Así que quiero dejar invitados a todas aquellas personas que tengan esta inquietud por acompañar a otros en sus pérdidas y también por aprender de las propias pérdidas. Impecable, Claudia. Bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo y toda la información que nos diste, así que dejamos la invitación hecha para que se sumen, que se animen a transitar este proceso y como vos dijiste en estos tiempos súper relevantes, ¿no? Más allá de que es algo, digamos, un proceso vital que nos toca a todos, pero hoy en día más que nunca, ¿no? Así es. Bueno, te agradezco muchísimo. Muchas gracias a ti, Nina, por el tiempo y la disposición. Un abrazo grande a todo el equipo de Espacio Crea. Gracias, Claudia. Chao. Chao, chao.